están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa favorito Swing de Semana. El día de hoy nos encontramos en La Loza de Gálvez, así es, un lugar súper conocido por todos los guachanos. Pero como siempre, no estoy sola. El día de hoy cambiamos de género musical y nos acompaña Son de la Calle, señores. Ese grupo que a ti te gusta, que te encanta y que está llevando la salsa de guacho a los lugares más reconocidos de nuestro norte chico y el Perú. Pues bien, ellos, cada uno de ellos va a engalanar nuestra tarde, así que no se lo pueden perder, ya lo saben, solo aquí en Swing de Semana. Recordando tu querer. Pensaba que me quería. Para la mujer no tiene corazón.
bailando con tremenda canción que acabamos de escuchar, Mala Mujer. A ver, chicas, ¿quién se ha sentido aludida en casita? Bueno, no sé yo. Pero ustedes dirán, ¿quiénes son estos hermosos caballeros que me acompañan el día de hoy? Pues bien, aquí a mi lado tenemos a... Carlos Chafalote. ¿Y por aquí? Alex Díaz. Chicos, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en Swing de Semana. Comencemos por aquí. Cuéntame, ¿cuánto tiempo tiene ya formada la orquesta? Nos vamos ya para los 7 años, con Son de la Calle. Sí, ya venimos trabajando, haciendo producciones propias, ¿no? Y, 7 añitos. Sí. Ah, mira, ¿cuánto tiempo? 7 añitos el producto huachano para el Perú y para el mundo. Y cuéntame, ¿cuáles son las experiencias? Tú como director de la orquesta, bueno, ¿qué tan fácil o qué anécdotas tienes de estos 7 años? Definitivamente nada es fácil, ¿no? En esta vida hemos pasado un montón de cosas desde que empezamos con los muchachos, tocando, teniendo buenas acogidas, a veces malas también, ¿no? Pero siempre la perseverancia nos ha ayudado a seguir adelante y conseguir nuestros propósitos, ¿no? Que poco a poco vamos logrando. Como debe de ser. Mi estimado, cuéntanos. Tú que eres el presentador, el alma, la alegría del grupo. Cuéntanos, se supone, y yo sé que sí. Cuéntanos, ¿cuáles son aquellos temas que han pegado, que han calado a la gente, que se los han pedido, que se los han coreado? Bueno, el tema con el que nos dimos a conocer creo que fue el portal norteño, ya que lo presentamos justo en la Plaza de Armas para un aniversario. Y es el tema que más nos piden. Luego de ello también fue el último romántico. Y ahora el tema nuevo que estamos incluyendo en la última producción que estamos haciendo, nuestra producción, el último tema que hemos grabado, que es el Por qué será, ¿no? Con una voz nueva que está refrescando la orquesta. Cuéntame, hablando de voces nuevas, tú, me imagino que ustedes chicos son los pioneros, ¿no? Uno de los primeros integrantes. Todos los chicos que integran la orquesta el día de hoy, ¿siguen siendo pioneros o hay algunos nuevos, como me acabas de decir? El detalle está de que cada músico, conforme va pasando el tiempo, va creciendo musicalmente. Claro, y ese crecimiento musical hace que otras orquestas se fijen en ellos. Bien. Estamos en una etapa de renovación la orquesta. Gracias a Dios, todos los músicos que empezaron con nosotros, que están en la ciudad de Lima, no solamente los músicos que integraron desde el comienzo, el director que está aquí es parte de la orquesta de Jerry Rivera, de la sección de los vientos. Yo sé que a él no le gusta que le digan eso, pero bueno, sí. Somos los dos que quedamos todavía sacando adelante la orquesta acá en Huacho, moviendo la salsa, bueno, es un poco difícil el mercado acá, pero seguimos para adelante. Buenísimo, ¿no? Pero déjeme decirte que desde que empezamos con Swing de Semana la gente nos pedía, a mi productor lo tenían loco, por favor queremos salsa, salsa buena, entonces aquí están, para todos ustedes, Son de la Calle. Y yo sé, por ahí me han dado un súper dato que ya está el primer hijo querido de Son de la Calle. ¿Es cierto eso? Ya acabamos de terminar nuestra primera producción, que es nuestro primer disco que cuenta con 10 canciones, que son arreglos propios de nosotros, ¿no? No es nada copiado ni nada. Y nosotros hemos trabajado en toda la parte musical y ya estamos prontos a lanzarlo. Ya. Estamos buenísimo. Buscando la fecha adecuada para eso. Bueno, espero que esa fecha y esa ocasión sea aquí en Swing de Semana, claro, por favor, para toda la gente de Guacho. Claro, sí. Pues bien, chicos, y seguimos con ustedes aquí toda la tarde engalanando con toda esta linda gente de Guacho que nos está acompañando. Y ustedes en casita, vamos a seguir bailando con la rica salsa. Mi querido, por favor, preséntanos cómo se debe el siguiente tema musical que se viene. Bueno, el tema que viene es un temita de Gran Jerry Rivera, un homenaje al estilo de Son de la Calle. Ya lo van a gozar. Síguelo en la radio como Mix de Jerry de Son de la Calle. Para ti, dime si puedes ser feliz, si sabes apreciar cuánto te di, dime si puedes vivir sin mí. Dime tú, dime tú, dime tú si has podido olvidar. Dime si con el tiempo mis huellas pudiste borrar. Dime si no mencionas mi nombre, dime si no preguntas. Alguien te lleve en tus brazos muy lejos de aquí. Dime tú si has podido olvidarme. ¿Cómo olvidarte así?
en mis brazos y que finge tener 20 años. Esa niña que pide ternura, ansiedad, libertad y locura. Esa niña que viene pegando bofetadas de vida y encanto. Esa niña que arrasa con todo, que no sabe vivir poco a poco. Eres tú, o tú, o tú, o tú. Quien quiera que seas tú, o tú, o tú, o tú. Si tú lo deseas, deseas, deseas. Te quiero así, pequeña y agresiva con la vida. Loca, perdida, perdida, perdida. Ay, te quiero así, pequeña y agresiva con la vida. Loca, perdida, perdida, perdida.
dice te amo con loca pasión, pero no lo dice con buena intención, porque tú no tienes corazón. Dices te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón. Eres tan bonita, ay pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras. En casa también se estén divirtiendo como nosotros. Esta canción buenísima, mentirosa, así para todas las mentirosas, con mucho cariño, de Son de la Calle. Ha llegado el momento de una pequeñísima pausa comercial, pero ya lo saben, no se muevan porque volvemos prontito con la siguiente canción. Preséntala, por favor, mi estimado. Bueno, uno para recordar, de la orquesta Salserín, No Importa. Ahí está, ya lo saben, solo aquí en Swing de Semana. Con los Salserín.
mañana será que ya me enteré que tú no estarás. ¿Y ahora qué voy a hacer? Dime tú, ¿en qué colegio tú estarás? Y en el recreo seguro te voy a acompañar. No importa en qué colegio estés, no importa la universidad, no importa dónde estudiarás, no importa porque te voy a encontrar. No importa en qué colegio estés, no importa. Son de la